sí lo puedo. En estos momentos vamos directo a San Pedro. Digamos que no estamos en este gran calor que nos quema. Sí, tengo a mi tía Rosa, aquí voy, mi primo. Presente. Sí. Igual el resto de la familia. Ahí la vas diciendo, mami. Ahí andamos, ¿sí? ¿Lo conoces? Tú me conoces. Unos van arriba, otros van abajo. Por todo, con todo el material, y me dice, no, mi no mucho te paga por un iPhone, no, sí tengo un chero, pero es más grande, un centímetro más, un metro mide, ¿no? De la foto. ¿Ah, ese? Sí, ese. Ah. Déjenme la otra. A ver, para no pagar la cuerda aquí, me voy. De aquí para allá, mire, tía, es mi trabajo, ¿eh? De aquí para allá. Ah, sí, para allá. ¿Qué la agarramos? ¿No? A pata, no. A pata, atrás. Paso ahí por el colegio. A ver, cuando vienen a estudiar, a ver, con una amiga. Alto, dele. Dele para abajo. Ahí la otra cuadra. Sí, pero la otra. No se puede. En el sentido contrario. Para arriba puede, para abajo no. Ahí donde cruzar una moto. Ahí cruza, para allá. Dale, que a su derecho, Y 24-29-87-01. Aquí venimos una vez, mira, la Roxy estaba más chiquita. Pastelería Anthony. Mejor cuando vino mi tía Mati. Entonces habían ido a traer a mi tía Mati al aeropuerto. Un sabor que solo puedes soñar a Pastelería Anthony. Mira, por aquí nos abrimos para irnos a regresar. San Peter. No,
Padrino. Padre de años que fuimos muy amigos en la infancia. Y después compadre. Sí, después compadre. Sí. Ahí está. Todos estamos bien, ¿verdad? Todos, por allá. Mi hija, ella ya no hace la huelga.
Aquí es donde quiero poner una granja. ¿Dónde quiere poner la granja? Ajá. Bueno, que aquí ya conoce, ¿verdad, Papachus? Aquí ya. ¿Cómo? Aquí ya acá, sentar acá. Ya no. Ya conozco bien cómo que es. Como que es ahí la casa. Ya lo está aquí el pasadero. Está el bosquecito de naranja. Esa de la naranja. Pero está más adelante. Ahí al otro lado. Aquí al otro lado. Está bonito. Tenemos toda la sangre. Ey. No sin camisa me agarras. No, no está. Está bien calidad, nada que ver como antes. Ah, y adentro. Bueno, aquí anda, sí. Aquí corta naranja aquí. Con cuidado porque la grada también. ¿Dónde está la naranja? Venga para acá, vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a cacharlo, pues. Dale que calle en la cabeza. Ah, bueno, está ahí de esa. No hay ninguna ahí, pues. No, ni que se fue. Ah, o de mao, o de mao. No, no se sabe. 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 No se Pasa la primera a romper récord. Ay, hay colchón. El pecho, hay amortijo. No la agarran a breste. Te destripa. Agua, Lu. ¿Qué es la cadenita? Está cachimbón esto. Yo tengo que ver que no me van a hacer. Sí, lo más fácil. Es así tan bueno. Mala vida. Yo creo que tengo que ir a la verdad. ¿Qué? Pues.
Ahí va. ¿Qué le pido? Va. Ya, güey. Me quedo con los zapatos que deslizan aquí. Ahí va. No me avisaste, le iba a tirar. Aquí va. Espera, espera, voy a tirar esto. ¿Voy? Espera, espera, espera. Ah, espera. Ah, hubo tirarte. La condición de agarrarla. Bien. Ahí va, pues, agarrá, pues, no tomás. Ahí va. Ajá, por eso mi intención de venir acá, porque el día es hacia venir acá, por acá. ¿Dejas para cortarlo y vamos a sembrar? Sí, igual que nosotros sembramos las mangas allá. Igual, y este... Y la pelea de la regata y el ganado. Y mi papá dice, ya, ya le recuerdo, ahora es para ustedes solo. ¿Qué cosa ya anda por ahí? Dale. Ahí va. Vamos a la mitad del saco. Va. Cuidate, Hugo. No, no, no. Dale. No, la de tener un gran hoyo. Está podrido. Si la agarra, me la estripo en la mano. Espérate, dale. Todo como tiene espina, que tratarla como cosa, ¿no? Sí. Va. Baja el árbol, no está allá. Bueno, está por ahí. Vente. Esta tiene una ganga en la capa de los caños, era difícil, era difícil. Uno de aquí, ¿no? Mira, si, si podés trabar, ustedes no pueden buscar un gancho por ahí. Ojalá un gancho. Ajá, para jalar esta camisa de ahí. Así se nos hace más fácil. Corte una de ese naranjo. Pégale.
Esa, mira donde está la punta fija, aquí abajo. ¿Esta? No, aquí. Esa, ves, aquí. Esta, esta. ¿Esta? Pero ahí, ahí pega el taconazo. Pero que quede el gancho. Está aquí. Doble. Ahí. Va, va. Con el doble, pie. Yo pensé que iba a estar a un tiempo, no teníamos así. Mira esa, por el tamaño. Ahí está, ahí está. Espera, ¿qué hay tronca yo? Esta gente está sola, ustedes, Mario. ¿Cómo se llaman ustedes? L. L. Allá era más presión. Dime la igual. Ahí queda. No encontró ningún cacho. Porque ahí le vas a ir vergo, ¿eh? Sí, pero hay que jalarlas. La cosa es que no lo puedo confiar de esas ramas. Son muy, muy aguados los árboles. Y jaladita las hago, pero de vida. Sí, con un gancho, ¿no? Aquí no lo uso, ¿no? Y si me descuelgo por allá. Mira eso. Chavos, ahí vamos. Ahí tengo agarra. Ojo que te puto olvidaste de ahí vos la pierna. ¿Ah? No, no. Ni él. A ti le da arriba lo que no hace. Un malo. Ah, no, porque hubiera sido yo ahí, hubiera cagando la risa. Pues aprovechás. Más gancho va. Y este estaba podrido también. Aquí está tú. Con un lazo si me colgara de aquí, ve. Mira. No me da mucho salir para que estar tanto. Aquí va uno que da lástima que se vaya para el otro lado. Voy. Voy. Es que esa sombrita le falla a la vista a uno también, ¿no? Sí, le da el pedo al ritmo a uno. L. Mira esa voz, mira. Quiero que tú la veas. No, no la veas. No, quiero bien. Aquí la traigo ya. Se las corto. Va. Vaya. Ah, aquí hay otro gancho, ¿eh? Ahí hay un gancho, mira, nosotros no lo habíamos visto. ¿Dónde? Aquí. De veras, puede estar trabado. ¿Encontró gancho? Sí. Ah, está bien. Usted, pero esa rama la podemos bajar hasta el suelo, mira. ¿Cuál rama? Elástica. Oh. Te subís ahí, vos. Ay, me acuerdo. ¡Fly! Va, mira, mira, ahí va, a ver. Aquí hay un chingo, lástima que no
¿Sabe qué? Ah, ese gancho está pero olvidadísimo. Quédatelo. Ahí está. Ahí está. Mire pues, quiero que venga de este lado aquí. No, ahí, ahí está. Quiero lo, no me lo pida, que quiero por aquí así, por esta distancia. Ah, ya. Puta, oh, me va a matar. Es que cómo se la vamos a hacer. Mira, pues, ah, a ver, no quiero ver. Ya me raté, la verdad es ella que no, no da espinas. Paja, que es la capital, sí, que. Agárralo, mire pues. ¿Usted? No, y aquí abajo, pero... ¿Tres lo voy a tirar yo? Así, ve. Pero agárralo de la punta. Lo agarra así. Ahí, así. Y pongo la prueba y lo tira de este lado, así. Quiere tirármelo a mí y yo se lo alcanzo. No, de ahí porque... Ya, de ahí no vas a llegar. Ahí va. Agarra, mate, ahí, ahí así, pero de este lado. Ahí está. Puro copa. Ahí vos, ahí te voy a maquiar ahí. Vamos, chavo, joder. Me dejan, ¿no? No te gusta, pero oye, ¿cómo fue cuando te tiraste de ahí? No, es que espinas en espalda. La última la fregué. No, por ahí no. Va por más. Cuando ya estoy grande, la espalda aquella, con la espalda de la mano. Aquí voy a dejar las piernas. A ver si viene, a ver si viene o no. Que se vea más. A ver si viene. La mirada tuya. Pero no lo vas a traer. No, pero si lo jalo mucho, voy a quebrar la cabeza.
Aquí tenemos al cuñado. Este cuñado le gustan las naranjas, ¿eh? Está cansado ya el cuñado. Pues la gran está viva. El problema no es un pollo. Mario. A la altura del pecho. ¡Ay, puta! Me voy a la pantaloneta. El saco me va a poner de pañal. Mucha presión le hiciste vos. Aquí, mucha presión. El saco vacío. Por ahí hay otro. Ah, no, limones son. Sí, no, pero no se escucha mucho. Estamos teniendo la llave. ¿Qué pasó? Empezamos la llave. Va. Todo esto es la yuca. Es un hoyo todo, todo así. ¿Dónde? Ya la gente ya nos sembró maíz, ¿verdad? ¿Ya? Sí. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Gracias, papá. Una escuadra guerrillera para todos también. Sí. O van los chaneques. Mira, fotografía. La naturaleza. Es un... La naturaleza. ¿Le debe como? Se acaba la mitad del tonel allá. Una caminata el 1 de enero de 2016. ¿Sí? Mira, aquí ha habido deforestación de sí, mira. ¿Cuántos somos aquí? Puro NS. Cuidado con los perros que no han almorzado. Cuidado con los perros que no han almorzado. No tenemos que almorzar, Manuelo. Solo deja aquí los perros. Ayotes, los regalos. Será cosecha de cierre. Hola, Manuelo. Puches. Hola. Carlos, ¿Carlos va? Sí, ¿no? Feliz año nuevo. Ah, bien, hola. Hola, feliz hola, año. Yo gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Tomen asiento. Gracias. Vamos de camino. Nombre. Orlando Mortiz. ¿Ah?
¿Están cansados? No, ¿están cansados? ¿Quién se viene con? Ahí estamos. Es mi yerno. ¿Yerno? Ah, sí, qué bonito. Mi hija. ¿Cómo se llama? Hugo. Hugo Sandoval. Y es el hijo de mi cuñada. Está bueno. ¿Lo descansamos porque nos vamos a ir para allá? Sí, para no, bueno. No, descansar. No. Solo agua, Cris, se me regaló. Más, más. Agua. Con hielito, por favor. Ah. Muy bien. ¿Dónde es, hermano? Vaya, no, por las naranjas. ¿Puedo buscar a ti, pero no está? No, está no es por otro lado, me dijo que... Estuvo esperando, va. Sí, está esperando y... Sí, estuvo esperando, es que llegaron. Lo que pasa es que se nos trabó el carro. Ah. Adelante y tenés el... Estaba por ahí un vehículo, me decía, el portón está abierto, me decía. Ajá, no, sí, sí. Tengo. No, aquel se subió por arriba, el portón se abrió solo. ¿Qué otro vaso? ¿Quién va a querer más agua? Pues, acaba de tomar agua. Aquí se van a dar las cucas. Y el limón, el limón llevamos. Salita no tiene por ahí. Bien. Para sazonar. ¿Cortaron naranja? Sí. Uh-huh. Agua. Ya, los... este tabo por qué es el tabo de la fábula de la flora. Ah, sí, hizo un reportaje ahí ve que de deforestación. Así no. Ah, ya el árbol caído. Dije aquí, aquí se perdió la vida silvestre. Ah, mañana va a estar jodido ya en mañana primera está plana. En primera plana. Sí. El periodo. Internacionalmente va a salir usted ahí. Por él le fotografía su carta. Pero el canal 7. Claro, ah, bueno. Pero afuera, porque adentro no lo entra. Por ahí paso. Interesante. Vamos a hacer el reportaje aquí del tío Juan. Nos va a enseñar cómo es la vida silvestre. Silvestre. No, no, no. Hable de los problemas que pasan en la ciudad. De la contaminación. Pues sí, ¿cómo era el proceso, pues? Cuéntenos. ¿Cómo aquí? Eso. No, a mí me dan miedo las cámaras. Porque si uno habla después dicen, ah, este está hablando más de un país. ¿Sí? Tiene ya, miedo. Ya este es subversivo. ¿No? Tiene miedo que lo vayan a matar. Ya el Estado ya dice a buscarlo porque este es mala influencia para el país. Lo van a venir a buscar, pero van los. A buscar. ¿Cómo llaman los? Los de la industria, ¿cómo se llaman? Los, está contra el desarrollo. Los cañeros. Sí, contra el desarrollo. Los putranes están contra el desarrollo. Ahí es más afuera. Que están viendo que estás consumiendo cosas naturales. Ajá. Y ese es contra el principio de ellos. Sí. Porque ellos no van a poder vender su fresco tan pico. Y sale el producto Kerr, dice. Dice, cuando compra algo dice, hay que alimentarse, dice ahí. Kerr. Sí. Ahora me hace así con el maestro y me lo pega, pasa aquí. Gran pico. ¡Ja! ¡Era malo! ¿Se ha vuelto? Sí. Cuñado. ¿Tadito? Mi papá me dijo, ¿qué pasa? Me dijo, ¿qué agarramos? Te quiero ver, puta, ahí no encontraste un hombre.
Chuchi. Nomás te vio, mira, güey. Buenas tardes. ¿Feliz año? No, no. Ten cuidado, que este cuando sea grande no lo va a dejar venir. Sí. Somos bien fresquito aquí, ¿verdad? Sí. Bien fresco. Y bien buenos. Solo que de noche hace frío. Ah, frío. Va a seguir. Y yo lo deseo, hace frío ya. Ya, porque mucho. Ah, mucho arco. Pero es bonito. Sí, bonito. Por la zona. Yo le di a mi hermano que ahí viene Don Chu, le digo, con los muchachos que ellos veo que están ahí. Ah. Ya me voy, le digo que entran ya, le digo. Entran allá. Ah, porque mi hermano se vino para acá, pero mi hijito le dijo, vete a arreglar, le digo, porque la casa está bien. Como es viejo. ¿Cuántos años te escribía el abuelito? Ajá. ¿Sí? ¿Se le han hecho normal? Porque ya solo se va a trabajar con abono orgánico y no con quién. Estos son recetas. Esto va a crecer. Esto va a ser pollo. Así llega el chelemundo. Ah, donde está acá, el estaco. Aquí va el isoteado. Para allá. Pero la escritura la tenemos como que yo fuera dueño de allá, viviendo aquí. Nosotros solo nos respetamos. Porque o sea, que el chalemigo está sembrando café. Él está sembrando café. Yo ya tengo café sembrado. ¿Qué está pasando con el tío? Mira, está allá el platillo nuevo. En cambio, yo no me voy a decir. A mí lo que me falta a mí es el de abajo. ¿Algún día? Si no pasa a la noche, yo digo, bueno, que días que no. ¿Y ahí va la luz? La roya, la marroya, todo esto lo seca. Tipo un ácido. Sí. Pudre las hojas. Pudre las hojas. Sí. Siete tabloncillos rostreados. Y si yo quiero rostrear yo este, me da otro este. Pero me da 6, 7, 8. Antes de que se pase mal, es que me regalé. No, porque yo me voy a tener la firma de mi papá. Así de las lamas, ¿eh? Que le das fraguato. Antes de que se muera mi papá, lo voy a decir que me regale este palo, mira. El cedro. Ajá. Y le vamos a hacer casa de madera allá arriba. se le pone a los pilares de. Se le hace forrado de madera, se cedo. Las cochetas. Quedan bien. Pero también si quiera mueble, solo de. Ah, Pedro. Claro, va. Está bien. ¿Y cómo me va a regalar? Sí, me voy a regalar un barato. Es mano de obra, le vamos a poner.
Este es solo para los testigos. ¿Cómo es? Para hacer caso es el de ahí. Andando. Sí, también. Para hacer así, para poner la lámina. Luego de que se pasa por todos los días. Eso para hacer un plato, hay que dar por el canal. Para duro, para hacer un plato. ¿No le entra polilla? Sí, no le entra polilla. Este palo de coco, Mingo lo sembró. Ajá. Pero no quiere dar. Pero como tiene más no sé que el baboso no va a cosechar. Da los coquitos, pero los bota. Sí. Ah. Y yo los míos tienen 2 años, están chichoteando. Ah, vale. No. 3 años. Pues ya había corriendo. Jugamos de subirnos a los parques de la zona. Mi hermano se venía por todos los cercos sin bajarse de un árbol. Se venía así por todos los árboles. Decía que él era cartán. ¿De qué? No, ¿te acordás que yo con vos allí estábamos jugando? Que éramos ardillas ahí en el parque. Cuando que éramos ardillas. Pero esa rama estaba más baja. No había atención, más baja. Y así, carreando en esa rama. Y entonces, y este viene y se deslizó y quedó así. El rama. ¡Ay! 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 Y el papá no era más bravo. El abuelo bien enojado. Ah, se había una escondida con un chillorreo así. ¡Ay, ay! Y esperó que yo me bajara y me bajara. Y ya que lo veía como estaban tabellando, se quedó arriba el palo. Ahí lo vio hasta que bajó y me zampó. Sí, me quedé así. ¿Y te acordabas? Sí, me acuerdo. Que me quedé así, no podía. Así hincado. Y me quedé así, no sabía para dónde darle. Pero me ponía, me estaba vergueando ahí, sí. Ahí se vio hasta ahí. Salí más para arriba. Pero ahí se quedó viviendo hasta que bajó. Hasta que me bajé. Cuando le dio hambre. Me resigné a usted que le iba a dar. ¿Te acuerdas de mi abuelo, va? Sí, me acuerdo. Era enojado. Bravo, sí, era enojado. Como que era aquel viejo de los Alpes. Ah. ¿Sí, ah? Barbado, blanco. Y así, claro. Y él solo una vez hablaba a uno. Y doble, va. Sí, ah, doble. Sí, ya. ¿Y pues, ni para acá? Y tenía que estar uno de los expectativos, porque si ya no le hablaba. Para salir, no estaba, ¿no? Nos mandaba a traer agua. Abajo de aquellas antenas, pijo, de agua. Todas las pilas, a las pilas. Íbamos a traer agua. Y dos viajes. No, y como éramos los de edad, los primos. Nos íbamos fregando por todos esos cafetales de arriba de los árboles. Éramos unos micos aquí. Y veníamos hasta las 3 horas con el viaje de agua. Mi abuelo ya nos iba a encontrar a pura riata. Sí, a pura riata lo traigo para acá. Sí. Después, mi hermano Mingo, mi papá tenía caballo. ¿No? Mi hermano Mingo los hacía, ¿cómo se llama? Sombristos. Y todos nos iban casquetando los caballos. Pues, nos tiraba, eran los gritos. Nos pegaban, ¿no? Nos tiraban los caballos. La sí, riata, sí. Los caballos. Que quebraba la carota. A mí hasta aquí me lo zafó. Y me zafó esta mano. Sí. Papá, aguanta cerote. Está cerote, para chingar son buenos pisados. Papá era bravo. Y fue a traer a un señor que sobaba. Le comienza a darle la boca. Hasta que se le hizo.
Y eran gritos. Y el brazo también se lo juntó. Bien golpeado. Pero eso me jodió ya. Allá para donde traía el carro. Pero en la calle vieja, Es que yo en el domingo yo iba en el caballón. Y nosotros íbamos un caballito que le decían. Desde el baboso y nosotros íbamos así en el puro saco, ¿va? Pero ese niño le decía a don Finado Álvarez, bueno, que ahorita vamos a cerrar. No le va a doler. Pero el niño despacito le voy a hacer. Ah, señor, despacito. Ah, vaya, sí. Ya se va a hacer. ¡Ay! Bueno, pasó a ese señor don Álvarez. Ajá. Bueno, pasó. Sí, sí, esperando. Bueno, pasó a sí. Ya me lo vas a gritar a uno. Sí. Don Fito, que el Padilla sí. Era vos. Bueno. Sí. La gente ya murió, voy al hospital, ¿vale? Sí. Allá lo yeso. Que es el doctor Yeser, le pongo. ¿Quién fue acá lo que tiene? La hina, ¿qué? Que todavía hay recuerdo de él. Es que antes era bonito porque uno no mucho iba al hospital, porque había gente. Ajá. Uno está quebrado de pastillas. Sí. Y los doctores, hoy lo que hacen es enyesar. No, con yeso te va a llegar el hueso. Tener paciencia. Ya cuando le quitan una el yeso todo blanco y la mano algo así, ya, porque no le llegó. Y ya me deja cosas sazonas y ya no le llega. Ya no queda igual. Ya no queda igual. Bueno, muchas gracias. Este vaso. Nos vemos otro día. Aquí tenemos a mi abuela haciendo sus ventecitas. Aquí tenemos papas con queso. ¿Cómo da la porción de papa? 50, pero si la voy a echar para 50, todos. 50, ¿qué? 50 centavos. Quizá voy a echar más en el pato. Ahí está, ¿eh? Ah. Se emociona, compañero. Ahorita me lo bajan el compadre. Gracias.
este arte y me gusta mi arte. Mi arte. Mi arte. De esas hay en Guatemala. Sí. De esas son de Guatemala. Usted la invita. De Doña Chan. Mira, allá está un como en forma de chocomate. Este es cuando Antonio estaba bien gordo. Está bien bonito, ¿no?